Hello, good evening. Good Majo, hello. evening. Good Good night, teacher. evening, Jacqueline. Hello, Balmore. Transportation, Balmore, or you are in your house? Yes, I am house. Excellent. So, participation, nice. Kenya, Vanessa, hello, Ingrid. Welcome to the class. We're going to start working in the platform, right? Mostly we're going to work in the platform, right? Okay, let me share with you. And let's start with the exercises, right? So 4.4. 4.4. Then, so what do you have to do in the 4.4? It says complete the conversation with some and any, right? Well, when do you use some? You use some for nouns that are plural, right? So in other words, you cannot use some for singular. No, for singular, no, only for plural. And you can use any for plural too. Some and any are the same. Son lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. But you can only use some for affirmative. And you can use, okay, Ingrid Jamilet, I received your message. Hello, good evening. Hey, hello, David. What's up with you with last class? I am have a problem with the connection, internet Oh, connection. sure. Yes, I know. Oh, but thank God you are here, right? Again. Okay. Reloaded. I imagine, yes. Okay, good. For example, it says, look. Well, we have lots of potato. Let's make, because it's affirmative, you're going to use any or some. So you choose one of the options. And one of the positive things is that you commit a mistake, and so you can make it again, right? We have a friendly platform. Tenemos una plataforma amigable que les permite corregir, yes? Okay. And tell me, please, do you have any problem with this exercise? ¿Alguien tiene algún inconveniente con el 4.4? I know most of you finished, right? La mayoría ya terminó, yo sé, pero voy a repasar. Bueno, ya repasamos la sección 1, 2 y 3 y el examen, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a repasar todo para que esta noche ya quede listo todos los ejercicios, ¿sí? Bueno. No problem, let's continue. 4.9, right? 4.1, permítame. Creo que ya está resuelto. Vamos a hacer una cosa, regálenme unos segunditos. Voy a dejar de compartir. Es que la estuve haciendo yo también, ¿verdad? Para que viéramos si todo estaba bien, permítanme. Voy a eliminarlos. Los ejercicios, obviamente. Ok. Y este es el uso de adverbios de frecuencia, ¿no? Aquí estamos. Ok, ahora sí ya puedo compartir. Ya puedo compartir again. Otra vez. Here, right? Otra Vicky. Otra Vicky. Ok, good. Look. En esta oración, ok, lo que vamos a hacer es poner el adverbio de frecuencia en el lugar apropiado. I'm sorry. Ok. ¿Cuál es el lugar apropiado? Bueno, los adverbios de frecuencia siempre van entre el sujeto.
3.10, me dice Andrea Moreno. Bueno, ya lo vamos a revisar. Solo termino con esto, Andrea, porque ya comenzamos, ¿verdad? 3.10. Bueno, ya vamos a regresar. Vale. Tenemos el sujeto, ¿verdad? Como siempre, les voy a cambiar el verbo para que no estoy dando la respuesta. Vale. Y aquí es donde yo voy a poner el adverbio de frecuencia, porque después del sujeto. Una de las cosas que ustedes deben aprender bien es a identificar cuál es el sujeto y el verbo en cada oración, ¿verdad? Eso les va a dar el 90% de la estructura en las oraciones en inglés. Ustedes saben identificar siempre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Lo demás es bajarlo. Aquí tenemos el sujeto y luego, ¿cuál es el adverbio? Earlier, ¿verdad? Earlier. Earlier. Luego identificamos el verbo. Aquí hay un verbo, no voy a decir cuál es el verbo porque no les voy a dar la respuesta, pero yo voy a poner otro verbo. Voy a poner cook. Obviamente no es cook, ¿verdad? El verbo no es cook, es otro, ya saben ustedes. Luego dice, I owe earlier cook. ¿Qué es lo que cocina? Snacks. Bueno, cocinar snacks. Va, entonces voy a poner comprar porque cocinar y cocina churro. Buy snacks. At work. Va, yo estuve probando con punto y sin punto y ambos me dan resultados. Así es que ustedes no se preocupen por eso. Lo que sí deben tratar es que deben comenzar la oración con mayúscula. ¿Sí? Que no haya más de dos espacios entre palabra y palabra. ¿Ven? Miren. Incluso con minúscula funciona, teacher. También con minúscula. En este caso no, Ya. porque hay siempre tiene que ir con mayúscula. No, claro, No en pero este caso, incluso, ajá. pero en la mayoría de casos sí tiene razón. Puede comenzar con minúscula, mayúscula y ya. No hay problema. Thank you, David. Thank you. Usted No ya problem, teacher. terminó. Usted ya terminó, me Yes, imagino. Sí. yes, yes. Ya se pasó la copia con los compañeros. Ah, ya me contaron. No, 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 no. Es más, yo estaba esperando que reprodujera los videos. Va, está bien. Okay. Le voy a creer. Le voy a creer porque ya viene Navidad. Va, entonces así sería. Miren. Sería, I hardly ever. Repito, el verbo este no es el que está ahí, pero ustedes cambian, ¿verdad? ¿Ok? Igual acá, miren, les voy a decir todos los elementos para que ustedes vayan viendo. I, bueno, en la número dos quiero decirles algo. El adverbio sometimes es el único que se puede poner al principio. Yo no probé si se puede poner al principio en la plataforma. Es decir, yo sé que es correcto. Sí. Así es que hay dos formas para escribir esta oración. Los agarra de las dos maneras, teacher. No, hombre, David, vamos 10 pasos delante mío. Incluso en el último ejercicio de este da problemas, aunque lo tenga de ¿Cuál? manera correcta, el último de esta lista, el último Vale, da ahorita problemas. cuando lleguemos ahí me va a decir, oiga, por favor. Ok. ¿Cuál es el Ese de after family, my family, o sea, el último. 4.2? 4.12. No, no, en este En mismo. este, bueno, Este, entonces. ese da Vale. problema. Aunque se Ahorita lo tenga vemos. bien ordenado, o sea, no sé qué problema da, pero es el servidor. Así que ahí hay que intentar, intentar, intentar varias veces. No le salió bueno a usted. Bueno, ya vamos a llegar a eso, permítame. Solo termino con el domo. Entonces, ya como dice David, podemos poner el sometime. Es el único. Ahora, si ustedes no se quieren confundir, pónganlo tradicionalmente. Primero el sujeto, I, luego el adverbio, luego el verbo y luego lo demás, que creo que todos lo manejan. Vaya, lo voy a copiar yo, David, y usted me dice en dónde está el error. El Ahí error, está. teacher,
El error teacher no es del que lo escribe ni cómo se escribe, sino que como que es el servidor. Incluso a mí tuve que hacerlo, tuve que copiar y pegar como 7 veces para que me lo reconociera. Vaya, voy a probar yo, a ver cómo me Ok, va. I ok, often ok, have ok. dinner. I often have dinner with my family, right? Ahí me tira un poco la respuesta, pero voy a ver si. Sí, me la da bueno. En el caso mío, tuve que hacerlo como 7 veces, teacher. No sé Bueno, si será la vaya. conexión de internet, no sé si será el servidor, no sé, o sea. Vaya, pero miren, voy a hacer una cosa, ¿verdad? Repito, porque yo no puedo estarles dando la respuesta, pero cuando hay algún problema en alguno que probamos y siempre sale malo, podemos hacer una excepción. Entonces, en este caso es el sujeto, el adverbio, el verbo. Ya, lo puse sin punto. Quiero hacer un punto, a ver cómo sale. También, o sea, si lleva punto y Ya. final, no importa, ¿verdad? Inclusive voy a probar lo que dijo David con minúscula. Vamos a ver. También lo da con minúscula, así que no hay problema. Entonces, no sé si alguien tiene algún problema con este ejercicio 4.9. Ninguna teacher, good Bueno, evening. va. A Good mí me evening, las hello, estaba Lorenzo. todas malas. Todas malas. Y Y pero le ya. escribí a una de las señoritas del grupo y me dijo que porque a veces cuando lleva punto o alguna coma las pone como malas. Sí, pero aquí no lleva ninguna coma, mire, nada, ni tendría que dárselo bueno, Eva. Es Yo bien creo, raro. teacher, que es la cuestión de la conexión al final. Yo creo que eso es lo que está molestando. Porque en el caso mío, como le dije, o sea, 7 veces tuve que copiar y pegar. Incluso me hizo dudar. Y tuve que estar jugando varias veces así con la cuestión de las posiciones. Y no, o sea, entonces no, pero es que yo estoy seguro que es así, ¿no? Entonces, al final me la dio como buena. No piense que vaya, como aquí la cosa es dar la clase y después hacen ustedes el ejercicio, pero por las cuestiones de festividades estamos haciendo esto. Ahora bien, bueno, yo como ya me puedo esta estructura, yo digo, si me sale mal, lo digo, aquí no es que yo no sepa, digo, sino que es algún error. Entonces, va, en dado caso, vamos a hacer así, ¿va? Ustedes saben que la oración está correcta. Miren, como en este caso, ¿verdad? I often have dinner with. Y ustedes dicen, bueno, si la plataforma me la dio malo, pero no es que la plataforma le va a poner cero, usted ya aplazó el curso, ¿no? O sea, por lo menos un 9.7, un 9.8, yo no creo que. Y usted sabe que se sacó el 10, ¿no? Así que no se preocupe mucho por que le salga uno o dos, aunque lo intenten y lo intenten, ¿verdad? Eso no, no quiero decir que seamos conformistas, no, yo pues sé que algunos de ustedes son bien responsables y quieren que les salga el 10, pero no todo es perfecto a veces, entonces, pero la 1 y la 2 creo yo que estamos bien ahí. Vale, vamos a regresar al 3.10. Este creo que es el de la lectura, ¿verdad? De la sección 3 me dijeron, bueno, ah, no sé por qué no me lo dan. 3, permítanme. Ahí estamos, hoy sí ya me lo dio. En el 3 entiendo yo que es el de las oraciones, permítanme. Ahí está bien. 3.10 me dijo. Ah, Ah, sí, bueno. Este lo hicimos la vez pasada, ¿verdad? Andrea, ¿cuál es el que no le da, Andrea? Aquí tengo, ah, permítame, el último, Appendors. Ah, sí es que aquí debía llevar, ah, mire, Andrea, quizás ahí está el error. Estoy viendo su oración, ¿verdad? Appendors, as, easy, ya, ajá. Tenía que haberle puesto el artículo and. Pruébelo ahorita, Andrea, y me dice, por favor, pruébelo ahorita y me dice. Creo que ese es el problema ahí. Ah, y no lleva el apóstrofe, ni la S. Va así, mire, Andrea. Vendor.
vendor nada más, ¿verdad? Aquí en la oración usa el apóstrofe la S porque está diciendo el trabajo del vendedor. Pero en la segunda, en la respuesta, usted solo dice un vendedor has, un vendedor tiene, ¿verdad? No sé si está viendo, Andrea, mi plataforma. Va, esta la hicimos porque mucho problema daba en la plataforma. Bueno, pero a mí no. Ya le agarro. Va, muy bien. Entonces, sigamos con la cuatro. Va. Aquí vamos a hacer, como dice, más la cosa es salir del asunto y después ustedes van a decir, ¿por qué el primero lleva el adverbio y por qué el sexto bacán? Eso lo vamos a ver en clase. Va, entonces ya estamos con la. Con. Permítame que está abriendo todavía. Vaya, con la 4.4 ya estamos, ¿verdad? Con la 4.9 ya estamos también. No son tres, ¿verdad? Y vamos a la 4.2. Esta está fácil. Habla de cierto tipo de comida que se come, valga la redundancia, para dar suerte. Así como en Latinoamérica, que uno se come 12 uvas para las 12 y eso da suerte. Es la lectura acá. Comerse el corazón de un pájaro para tener buena puntería. Ajá. Sí, correcto. Vaya, Luis dice que si le dejaba un espacio de más, ajá, no me lo aceptaba. Sí, tiene razón. No hay que dejar espacio, Luis. Tiene que ser uno nada más. Un espacio más. Voy a apagar un micrófono por ahí, chicos. Vaya, muy bien. Bien. Entonces aquí es sencillo, miren. Dice, some Chinese people eat tangerines. Tangerines. Jenny, ¿hasta dónde tenemos que terminar la plataforma? Tenemos que terminarla todita la plataforma, Jenny. Toda la plataforma. Le voy a escribir aquí, no va a ser que no me esté escuchando. Teacher. Ok, teacher, ¿Ves? sí, gracias. Ya, copio, va, muy bien. Pero por eso estoy yo ahorita. Teacher. Por eso estamos aquí haciendo la plataforma juntos. Sí, dígame. Lorena. A mí me escribieron ahora y la plataforma había que entregarla ahora hasta las 4 de la tarde, toda 4 de la completamente. tarde. Así es. Yo pensé que era hasta las 12. Sí, pero No. sí, teacher. Ustedes envíenlo, no creo que lo rechacen. Bueno, realmente es que como les soy honesto, el trabajo administrativo y técnico es de los otros compañeros y como yo estoy desde mi casa, pues no es que llevamos así una coordinación exacta, ¿verdad? Yo me encargo del Sí. aspecto académico. Perdón, teacher, es Sí, que diga. fíjense que a mí me escribieron, bueno, me llamaron el viernes y me dijeron que tenía que terminarlo hasta donde estaban los exámenes. Sí, Y ahí pero por eso le preguntaba, porque veo que está haciendo la 4 y es que sigue estamos todavía, ¿verdad? haciendo todo, sí, estoy haciendo Ajá, todito. entonces por eso le preguntaba y la verdad que no sé, estoy Es que vaya. confundida, no sé. No, no, yo también estoy un poco confundido porque yo pensé que era hasta las 12, vaya. Es que les voy a decir algo. Miren, por este tipo de plataforma es clase y luego vamos a la plataforma, pero eso es normal, es decir, inclusive las clases son de lunes a jueves, pero por las festividades, es decir, no, los compañeros no van a estar trabajando hasta el 24 de diciembre, ¿va? Pobrecito, ¿no? Tienen que salir de vacaciones, entonces, por eso es que tienen que tener todo listo para entregar, no sé qué fecha salen ellos, ¿verdad? Para entregarlo y por eso ha habido, dijéramoslo así, un poquito de presión para que ustedes terminen la plataforma, pero vaya. Hagámosla juntos y la envíen los que no han terminado, ¿verdad? Espero que no tengan inconveniente, pues, ¿verdad? ¿Vendo copia? Ah, no, no, no le hagan caso a David. Los va a estafar, los va a estafar. Es de terminar hasta las 5, hasta el Hasta el examen de las examen, 5. todo de terminarlo, ¿sí? Según lo Todo. que me mandaron a mí, teacher, era la cuestión de terminar toda la plataforma por la cuestión de
que quieren sacar los diplomas antes de que Antes. se vayan de vacaciones, de Ah, esa forma. vaya, ve, no, que los compañeros les toca pesado allá, ¿verdad? Así que no es que no, bueno, a mí me toca preparar las clases y todo eso, pero estoy aquí en mi casa virtual, pues a ellos les toca estar allá en las oficinas. Así que, bueno, vamos a hacer una cuestión especial, ¿ves? En el básico 2, pues ya va a ser diferente porque ya no los vamos a llevar corriendo. Vale, sigamos entonces, chicos. Entonces, aquí creo que la plataforma le da oportunidad de equivocarse, así que dice, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are, son redondas, dulces o ácidas. Ahí leen, ustedes ahí lo leen, ¿verdad? Las tangerines. Ahí dice cómo son las tangerines. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods and and begin again, like years. Ok, qué interesante, ¿verdad? Las frutas redondas no tienen fin, es decir, comienzan y terminan, ¿sí? Vaya, ahí creo que aquí no hay donde perderse. Muy bien, entonces vamos a la Es número igual 5. al pensamiento indígena. Y sí, y sí. Sí, bueno, pues, hay muchas religiones en en Asia, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene su filosofía. Muy bien, 5.1, Sports Seasons Vocabulary. O sea, aquí estamos hablando de lo que son, se vuelve a repetir lo de la WH question, ¿verdad? Se repite el mismo tema, pero de la perspectiva de los deportes. Entonces, acá, pues, les da una selección. En donde les pregunta qué significa cada una de las WH question, que es qué, dónde, quién. No, no, perdón. ¿Qué, cuándo? Aquí el cafecito me hizo, pero me está haciendo daño. Bueno. El qué, cuándo, quién, dónde y cómo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí ustedes vean la respuesta. La respuesta dice on Sunday afternoons. Entonces, ¿qué es Sunday afternoon? Es qué, cuándo, quién, dónde o cómo. Ahí ustedes lo van eligiendo, ¿verdad? Y nuevamente aquí está fácil porque nos permite equivocarnos, ¿verdad? Nos permite corregir esta parte. Muy bien, en el 5.9, si hay algo que no entienda, me detiene, porque si no me detiene, yo sigo. Sigamos, 5.9. Acá, es el uso del can y el can't. Me pareció ver algunos comentarios en el chat. Así que voy a quitar esto. En la número 3. Vamos a ver, la número 3. Ah, por cierto, la respuesta. Permítame, que me está fallando el internet un ratito. Ya creo que ya pasó. Sí. Hay bajones a veces. Vale. Ok. Pueden usar minúscula o mayúscula, pero no vayan a poner un punto, ¿ok? No vayan a poner un punto, eso es lo único. Pueden comenzar a hacerla con mayúscula o con minúscula. Y en las negativas, por favor, presten atención, porque aquí siempre he tenido problemas. Nunca he logrado averiguar por qué a algunos alumnos les sale malo. Pero mi conclusión es que le ponen un tipo de apóstrofe diferente de acuerdo al tablero. Le ponen tilde, le ponen tilde. Correcto, tilde. Entonces, en mi tablero, y tengo otras dos computadoras Dell, marca Dell, esta es HP, y en las otras computadoras es lo mismo, después del cero aparece el apóstrofe. Después del cero, ¿verdad? 7, 8, 9, 0, y después del cero aparece la tecla, ¿sí? Y la tilde me aparece a la par de la ñ. En mi tablero, no sé en el de ustedes. A la par de la P. A la par de la P, ¿le aparece a usted el apóstrofe o la No, tilde? la tilde, la tilde, Ah, vaya. la Pero la, tilde. David, pero en el apóstrofe, a la par del El cero. apóstrofe sigue Ah, vaya. ¿Qué en marca el su mismo computadora? lugar. ¿Qué marca es su computadora, David? Creo que se le cayó la conexión a internet. No, aquí estoy.
¿A usted le está fallando, David? Sí. Sí, él Apóstrofe es. a la par del cero. Va, muy bien. Entonces, No, para... usted se quedó congelado. bueno, yo a los demás los veo bien, David. A ustedes que veo que se le traba un poquito la voz. Ahí estoy viendo a Lorena que se está parando. Jenny que No, está a mí con... Gonzalo, yo No, soy no que hay ha estado problema. el tiempo. Veo a Eva que está comiéndose un Yo sándwich. veo que a mí me queda como callado. Yo me callo, vale. Imaginario, teacher. Vale, le voy a poner a Dudley, a ver si Dudley se puede quedar congelado, que yo soy el mano aquí. Yeah, Okay. very bad. Oh, se traba. Vaya, pero lo importante es que cuando pongan el Sí. apóstrofe, no le vayan a poner tilde, sí, eso es lo que quería decir. Y los dibujos son bien obvios, ¿verdad? Aquí el no puede dibujar, miren. Ella sí puede Y tanto cantar. que el tenis, no me equivoqué. Ah, qué bárbaro, David. Y aquí vean, no, mala cantante, igual que yo, ¿verdad? Soy malo en el karaoke. Aquí ella sí puede, Buena ¿ve? mecánica. Es buena en la mecánica. Aquí pueden jugar bien tenis, ¿ve? Esta chica es malísima No sé. patinando. Puede tocar el piano bien. Y aquí pues es obvio el dibujo, ¿verdad? Ya. Sí. Yo sé que no es como ustedes. Yo sé que usted, las chicas de este grupo son buenas cocinando, ¿verdad? También los hombres. Me han dicho que les queda muy bien el maruchán. No se Vale. nos quema el agua para el café. Ok. Muy bien. Y vamos al último. Ok, aquí es de leer, ¿verdad? Nos habla de unas competencias, ¿verdad? Y nos pide datos específicos. Por ejemplo, dice, ¿en qué lugar se lleva a cabo una carrera de Atravesando América? Dice, desde Ardine, California, to Savannah, Georgia. Entonces les dice, ¿en dónde se lleva a cabo la carrera de Cruzando América? En Arkansas, en Alaska, y desde Irvine o Irvine, no sé cómo pronunciar esto, hasta Savannah, Georgia. La distancia, ahí simplemente ustedes lean y comparen ahí los números, ¿verdad? Y si se equivocan, pues la plataforma nuevamente les echa la mano, ¿sí? Vale, muy bien. Ahora vamos al examen. El examen final. Vamos al examen final. Si hay alguna duda, deténganme. Espero que los compañeros les acepten los que no han terminado, ¿verdad? Vaya, este lo hicimos, ¿ven? La combinación correcta que yo le escribí varias veces, cuando hay que escribir do y cuando hay que escribir das, ¿verdad? Y que el Cuando hay que verbo agregarle la S al... jamás lleva una S en las preguntas, ¿sí? Así que ahí ya pueden ir eliminando algunas opciones, ¿verdad? Si ustedes dicen, ah, quiere decir que en las preguntas nunca lleva ese el verbo. Ah, en las negativas tampoco llevamos, ¿sí? Y yo les dije, memorícense cuando usar does y do, ¿verdad? Hicimos un cuadro, lo hice muchas veces. Si todavía tienen dudas, pues ahí están las presentaciones. Pero creo que esta parte, yo entiendo que ustedes la manejan bien, así que no creo que haya problema. Y aparte de eso, la plataforma les permite equivocarse. Así que aquí un 10 seguro. Como dicen a los chocos, sacan un 10. ¿Ok? Ah, pero permítame, que estoy en la... me equivoqué, perdón. Estoy en la F, ¿verdad? Tendría que comenzar con la A. Qué oso. Este café que me tomé creo que me ha estado afectando. No, era el listening primero. Vaya, con el listening sucede lo siguiente. Les voy a describir las casas. Esta casa que está aquí es este cuadrito que aparece aquí. Miren. Que no sé por... Ah, quizás porque el cuadro del audio. Entonces, este que está aquí, el 1, es este cuadrito, ¿sí? Vaya, y por favor, va, digamos, usted dice...
Para mí la 1 es la casa número 3, supongamos, ¿no? La casa 4, entonces no me van a poner números, pongan letras. ¿Ves? Four, por ejemplo. O two. ¿Ves? O three. No le van a poner punto tampoco. No importa si es con mayúscula o con minúscula. No importa. ¿Ves? Ambas formas son correctas. ¿Sí? ¿Ya? Y voy a describir las casas. Miren, aquí el dibujito, pues si ustedes no lo entienden bien, lo vamos a ver en clase, pero bueno. No, no ahora. Es un edificio de varios apartamentos. Como que es en Roma, es de esto. Un edificio con varios apartamentos, lo que están viendo. Aquí es una casa blanca en el campo, ¿eh? ¿Sí? Ese es el otro dibujo. Y en, permítame, en esta casa, si se fijan, la sala es bien pequeña, ¿ves? Y hay un sofá, este es un sofá, por si no lo alcanzan. Sí, correcto, y pues la persona duerme en el sofá. Y esta es una casa de dos plantas, ¿ves? No se ve bien, pero es una casa de dos plantas. Entonces, con base a esos dibujos, vamos a escuchar el audio. Page 45. ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio? Exercise 4. Listening. David, can you hear? Okay, good. It has just one room. Okay, listen. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Okay, it says that the house has two floors, right? Two floors, one and two. The people on the second floor is nice, but they are very noisy. They're not quiet. Okay? So you can see the picture, right? The second one, listen. My apartment is very small. Apartment. So in this case, you have to check and say which one is an apartment, right? An apartment. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. No bedroom, no bedroom. So the person lives in the living room in a sofa, right? Venga, se lo voy a decir aquí. Simple, right? Perdón. ¿Hay algún error, David? No. Ah, okay, good, perdón. Good. No, no hay problema, David. Así me pasa a mí a veces, no me preocupo. Okay, continue. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. On the fifth floor, on an interesting old building. Interesting old building. No new, old building. I have a great view of the city. And I have a great view, like los planes de rendero, you know? Great view of the city, right? I'm close to lots of stores and restaurants. You like my house? Four. In my house, here in Sacramento, right? I am close to stores, supermarkets, pharmacies, to the public market, movie theaters, commercial centers, etc. The same happened here, right? And the number four. My family and I live in an old white house in the country. Old white house in the country. We have the city and the country. La ciudad y el campo, right? The city and the country. So the house is in the country, and it's white. The house is a little small. It's a little small. But we have a big yard. We like it a lot. They have a big yard, un patio, ¿verdad? So now, so you can copy the number, right? From 1 to 4. Any questions so far? No? Okay. So let's continue. Complete the conversation, right? Again. This is a review of the some previous exercises, some and any, right? Remember, some is for affirmative and any is for negative. Yes, David? It's very easy. It's easy, right? Yeah. Yeah, so any or some.
Any is for negative and some is for positive, right? Y any también en question. In questions too. We can use some in questions also, David, but it's not very common. Is you can use some when you're making invitations. You're making invitations, right? Or when you're asking for a favor. Cuando usted pide un favor o invita a alguien a algo, entonces sí puede usar some. Por ejemplo, yo le digo, would you like to eat some apples? ¿Le gustaría comer algunas manzanas? So you can use some, right? Or any. So, yo cuando tengo dudas, sí, entonces mejor voy a la segura, mejor any le pongo de una a la vez, ¿verdad? ¿Ok? Si no estoy seguro. Pero aquí váyanse por la vieja confiable, ¿verdad? Affirmative some, negative any. Any questions, any. Sí, porque aquí le da la selección any y some. Entonces mejor a lo confiable, ¿verdad? Y si se equivocan, pues. No hay problema ahí. Good. Y aquí es con los adjetivos. ¿Se acuerdan que dijimos? Ah, no, perdón, con los adverbios. Adverbios, sí. Primero va el sujeto, luego el adverbio, luego el verbo. ¿Sí? Entonces aquí ustedes determinan si la oración está correcta o equivocada. ¿Ok? Y si se equivocan, es tan sencillo como regresar. Y ahí, ¿verdad? y en la tercera sí hubo el problema conmigo sobre la cuestión de que ese sí tenía la licencia de iniciar. Es que está correcta la oración, pero no sé, creo que por el patrón que se enseña en la plataforma, lo ponen como incorrecto, ¿verdad? Pero igual, si alguien cree que está correcto y no le sale, entonces ya saben qué. Y ahí se van. Creo que estas partes son regaladas. Ok, then. Aquí van a determinar para qué sirve. Este también está en un ejercicio anterior, ¿verdad? Y lo vamos a ver en clase también. El who se refiere a tiempo, lugar, persona, opción, cosa, objeto. ¿A quién se refiere? Entonces, ahí pueden ustedes determinar, ¿sí? Muy bien. Eso ya lo vimos en la primera semana, creo que vimos eso del who, el what y todo eso, ¿sí? Vaya, y aquí está, creo que... Entonces, la categoría a la que pertenecía. Correcto, sí. El can y el can't. Igual, miren, en la letra E, letra E sería, si van a poner can, pueden ponerlo con mayúscula o con minúscula. Puede ser así. Puede ser mayúscula, minúscula. O puede ser minúscula, 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 ¿verdad? Can. Puede ser algo. Estoy hambriento y I can o I can't. Ustedes determinen. Si fuera negativo, nuevamente, por favorcito, yo creo que en la mayoría de tableros, a la par del cero, está el apóstrofe. Luego la T, ¿verdad? Sin punto. No le van a poner punto porque les va a salir mal. Sin punto. ¿Ok? Y ahí, pues, ustedes determinan si es can o can't. Eso no se lo voy a decir porque ustedes tienen que... Y aquí está fácil, ¿ves? Como tirar una moneda, Caricor. No hay pierde ahí, ¿verdad? Y la última que ya la vimos. La combinación entre el do y el does, el sujeto y el verbo, ¿verdad? Esa sería la plataforma, chicos. Voy a pasar lista. Si hay alguna pregunta o quieren que repasemos otro ejercicio, me dicen. Ustedes termínenlo y envíenlo. Y los que ya lo hicieron, pues, magnífico. Ok, Sofía. Present. Okay, welcome, Sofía. Andrea, Stephanie. Present, teacher. Thank you. Daniela. Present, teacher. Eva. Present. Okay, thank you. Ingrid, ya le puse asistencia. Vanessa García. Present. Okay, thank you. Jenny Margarita. Jenny, por ahí viene Jenny. Teacher. Ah, okay, welcome Jenny. Angie,
Angie. Present. Okay, welcome. Palmore. Present, teacher. Okay, David. Present, teacher. Este muchacho es raro que venga a clase, casi mucho falta. Okay, Francisco Guerrero. Francisco. No, okay. Catherine. Present, teacher. Okay, good. Escuché una voz por ahí, Francisco, pero es Francisco Guerrero. Oscar Francisco, ya lo vi, Oscar. Ahorita le pongo la asistencia. Kenia. Kenia. Present. Present, teacher. Okay, good, thank you. Lilian Saray. Solo una vez estuvo esta chica en clases. Bueno. Luis Ernesto. Luis. Present, teacher. Okay. Margarita. Margarita Beatriz, me pareció ver a Margarita por ahí. ¿No está? Bueno. Mirna. Mirna. Present. Hello. Welcome. Natalie. Presente, teacher. Okay. Oscar Francisco. Present, teacher. Okay, good. Welcome, Oscar. Welcome. Saúl. Thank you. Saúl. Okay, you're welcome. Saúl. Present, teacher. Okay. Vanessa Alejandra. Present, teacher. Lorena. Majo. Majo. Present. Thank you. Entonces solo me falta Margarita, ¿verdad? Margarita Beatriz. Y Lilian Saraí y Juan Francisco. Bueno, ok, good, let's go, let's continue, right? Por última vez, ¿hay algún ejercicio que quieren que les ayude? ¿Lo repasemos? ¿Lo expliquemos? No, ok, good. ¿Saúl? 4.9, ahorita vamos, permítanme, 4.9. Cargando, 4.9. Sí. Sí. Ok, aquí está, 4.9. Ah, sí, en este, Saúl, permítanme, voy a apagar un micrófono que está por ahí. Ahí estamos, vale. Ok, Saúl. Aquí les puse la respuesta, pero no... No el verbo, ¿verdad? Es esto, mire, Saúl. El sujeto, hay en este caso, el adverbio, que es de dos palabras, hardly ever, y el verbo. Pero aquí le he puesto yo el verbo by, solo como un ejemplo, Saúl. Pero aquí en la oración, usted se puede dar cuenta que es otro el verbo, ¿no? Sí. Solo cambia el verbo aquí y lo demás, póngalo exactamente como está aquí, mire. Puede ponerle punto al final o no puede ponerle punto al final. Solo fíjese que haya un espacio entre palabras, solo un espacio. Y ahí le pone sujeto, adverbio y verbo. Mire. Aquí está. Sí. Sujeto. Igual aquí, mire. Esa ya la tengo, bueno. Ya la tiene. Y la dos, sí. Bueno, aquí dice dos, pero en realidad es tres, va. Sí. Aquí sí se las puse porque había una controversia ahí con los demás compañeros. Es sí. Exactamente así, mire, Saúl. I often have dinner with my family. Uh-huh. Si quiere ponerle punto, bueno, y si no, también, ¿verdad? No hay problema. Y gracias. Comienza con mayúscula y con minúscula. Ahí está todo, ¿verdad? Gracias. Thank okay. you. You're welcome. Entonces... Trate de enviarlo después de la clase, por favor. No sé si se lo van a recibir todavía, porque algunos compañeritos dicen que era hasta las 4, yo no sabía. Pero ojalá que sí se los reciban. Ok. Entonces vamos a la clase de ahora. Vámonos a la yo clase. Yo tampoco ya. Sabía que se entregaban ahora. Así que me tocó dejar de almorzar para terminarlos. No, lo siento. Pero desquítese ahora. Usted va a agarrar un pedazote de pollo así, mire, una tortita bien caliente. Y en mi caso me dijeron que era el sábado.
pero terminó, de qué es lo importante. Yes. Sí, o sea, pero lo terminé el día viernes, o sea, porque es el día que tenía libre. A las 11:30 de la noche estaba todavía David así sudando. Sí, no, claro, la responsabilidad, no. Richard. Sí, bueno, lo felicito y gracias por la comprensión, especialmente para los compañeros que les toca pesar. Teacher, a mí no me felicitó. La felicito, como no le dije. Los felicito a todos, ¿eh? Hasta sí. Los que no almorzaron ahora. La canción de Laura Flores nos iba a poner, los felicito. Ah, sí. Que no era de Shakira eso. No. Bueno, en fin. Bueno, es que en el caso de Eva, no sé, como el domingo se fue a la playa, ¿verdad? Entonces tuvo que sacrificarse el lunes. Trabajando estuve. De 8 a 7. Sorry. Ok, vamos a la clase entonces, chicos. Que como estamos viendo la plataforma, pues nos vamos a ir a... Ah, sí, aquí mismo estoy en la plataforma, perdón, qué oso. Aquí estamos en la plataforma, ¿no? Solo nos vamos aquí. Y vamos a ver los videos. Sección 4, comenzamos ahora. Section number 4, broccoli is good for you. Broccoli is good for you. So, watch the video, please. Foods. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef. Dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. Okay, so this is about food, right? Food, and you have vegetable, fruit. This is the pyramid, right? This is the pyramid, and I don't know if you have any question about any specific fruit, vegetable, or dairy. For example, how do you say dairy in Spanish? It's lácteos, right?
lácteos, dairy, and meat, right? Last time I sent you a dictionary. La vez pasada les envié un diccionario en PDF, ¿sí? Ahí aparecen las carnes, los vegetales, los mariscos, en detalle, con dibujito, ¿verdad? Así que ahí pueden practicar si quieren. Ok, let's go to the next video. Count and not count, right? Now, listen and watch the video. I would like to analyze. Sorry, I want to see if we have commentaries. Quiero ver si hay comentarios. Antes de seguir. No. Ah, ¿cómo no? Hoy sí hay comentarios. David me prometió. Vamos a ver si es cierto. David. Dice, I don't like. Ahí dice, Vanessa Alejandra, man, the nice. I like meal, bread, and cream. I don't like onion, beets. No, I don't like beets. And eggplant. Yeah. Good. And luego tengo a Mirna. Nice, Mirna. I like beef. Mmm. Rice and carrots. I like fruits. I don't like bread. Mirna, you don't like bread. Okay. Bueno, pero semita de vez en cuando, Mirna. Por lo menos, oiga. No. Ah, okay. Well, candy. Yes. No le gusta candy. A mí me gusta, es bien bonito. Coffee. And nuts, ¿verdad? Okay, thank you, Mirna. Nice, excellent comentario. Vamos a leer aquí el de David, porque David me prometió aquí. A la Luis Ernesto, nice. I like rice, broccoli. I don't like yogurt. Bueno, excelente. Abajo está el mío. I like butter, beef. I don't like vegetables. No, no puede ser que no le tengo vegetables. Solo que aquí le faltó un puntito después de beef, ¿verdad? Excelente. Yeah. Congratulations. Nice. Thank you very much. Cumplieron su promesa. Los felicito. Los felicito. Un punto extra. Punto extra. Dos respuestas en la plataforma. Un pan con pavo más para ustedes. ¿Ok? Permítanme, estoy leyendo un mensaje. Andrea, bueno, ya leí en su mensaje, Andrea, está bien. Desde ya voy a tomar nota. Ok. Entonces ahora vamos al video, please watch. Analyze the questions first. Our first question. Do we need non-count nouns are? Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches?, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first. Okay, in the conversation, right? Let me see. In the conversation, you can see that there are some examples of the use of some and any, right? Here, let me show you. Some and any. How about some sandwiches? Look, why can you use some here in the question, David? Remember we were discussing, right? If we can use some in questions or no. In this case, it's a question, right? Yeah. You're offering something, right? You're offering something. So it's acceptable. And then in affirmative, look, we can use some chicken, pio pio, right? In negative, any, right? Look, any bread. Now, chicken, bread are no countable. So we can use some and any for no countable. Sandwiches are countable too, so no problem. You can use some and any with countable nouns and with no countable nouns. But you cannot use some and any with singular. For example, you cannot say, how about some apple? No, you cannot say that. Or we have some mango. No, no, because some is for plural and for no countable, right? And here again, look, any, eh? Because it's negative, any cheese. Cheese is no countable. Do we have any drinks? Chicken is no countable.
Okay, let me explain this, David. Well, you can count the animals. For example, the pio, 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 the yellow animals that are walking there, right? You can say, I have three chickens, for example. You can say that. But when you have even the full chicken on the table or on the, in the refrigerator, you cannot count because it's food in general, right? Okay. The same happened with I don't know, if you have other animals, a turkey, for example, right? You cannot say, we're going to eat a turkey. No, no. We're going to eat turkey or something, right? Okay. O sea, que en el contexto se explica, o sea, uh-huh. En el contexto se ve la cuestión de que está lleno, full el refrigerador, completamente de pollos, por así decirlo. But the animals that are walking over there, they, yes, you can count them, right? Pero ya cuando okay. Se convierte en comida, ya no. El otro no está liberado, este, ¿no? Deja de ser, ¿cómo se llama? Contable. Okay. Media vez se convierte en comida, ¿ok? Ah, ya me están llamando el otro reunión. Bueno, sigamos. And then we need some, right? Les tenía bastante ejercicio ahora. Bueno, tal vez lo hacemos mañana, ¿sí? Some lemonade, look, lemonade is not countable, right? Potato salad. Not countable. Okay? Good. So let's continue with the video. Buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. In English we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Commercial, right? Sandwich es un apellido, por si no lo sabían. Sandwich sí. Es un apellido, es de un Earl of Sandwich, el duque de sandwich se llama. Lean la historia en internet, les va a parecer súper interesante. ¿De dónde viene la palabra sandwich, verdad? Teacher. Yes. Hay una cuestión. En el caso del lemonade, cuando dice que no es contable, pero en el caso, por ejemplo, de un vaso de limonada. El vaso lo hace contable, el contenedor lo hace contable. Puede ser una botella de limonada, puede ser un vaso, pero el contenedor lo hace. Por ejemplo, la leche, the milk. Pero un cartón de leche, a box of milk, yeah. Lo hace contable, ¿sí? Okay. Lo mismo sucede con el pan es no contable, pero si usted lo divide en piezas, son slices, entonces usted cuenta los slices, pero el pan en sí no es contable, ¿sí? Okay. Igual que la pizza, ¿verdad? Los slices sí, los triangulitos a veces se pueden contar, yeah. Pero cuando usted dice pizza es no contable, ¿ok? Well, I have a question here, let me see, el pan francés. Si el pan francés no contable también, a menos, no sé, en inglés, ¿cómo se dice? Piece, se podría decir slices. Bread pie, no, bread pie, piece, pieza, pie. Pieza, una pieza de pan. No, ese es, se llama hogaza, loaf, a loaf. No, ok. Así a se loaf. Dice. Es que esta palabra no la usamos nosotros en español, inclusive, de hogaza. ¿Quién dice hogaza de pan? Nadie. Los españoles nada más. De verdad, ah, bueno, no sabía. Sí. Vale, entonces, loaf es loaf. Estas sí son contables, pero son los trozos de panes específicos. Entonces, no sé si lo porque nosotros pedacitos de francés no están ahora, más ahora que está caro. Entonces, no sé. Ajá. No sé si eso les podríamos decir loaf. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí serían contables. Sí, pero en general, el pan es no contable, ¿ok?
Vaya, sigamos con el video y ahí terminamos la clase porque ya se me fue el tiempo. Sorry. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? Ok, David, eso contesta su pregunta, ¿verdad? Es que se puede usar any y some en preguntas, especialmente si usted está ofreciendo algo, ¿verdad? Y luego, pues, ya ven la diferencia entre los nombres contables y no contables, ¿verdad? Y que el some se usa en afirmativo y el any en negativo, ¿verdad? Ya hicimos el ejercicio, pero mañana quisiera repasar un poquito más este tema, porque... sí, no es tan fácil a veces entender. Así que vamos a repasar un poquito mañana. Pero hoy, sorry, I have to say goodbye and I hope to see you tomorrow, right? Have a good night, everybody. God bless you. Bye. 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 Bless you. Bye-bye.